الكريمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. نواصل معكم بث برامجنا لنهار اليوم من إذاعة سلوان بولاية السمارة. وماذا عن انطلاقة ماراثون الصحراء؟ مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم. اليوم 23 من فبراير، أي يوم واحد قبل انطلاق التظاهرة الرياضية الدولية ماراثون الصحراء. وللمشاركة في هذه التظاهرة الدولية حلت إلى ولاية سمارة العديد من الوفود الرياضية وجمعيات الصداقة المتضامنة مع الشعب الصحراوي والمنظمات الغير حكومية من إسبانيا، إيطاليا، أمريكا وفرنسا والجزائر لإنجاح هذه التظاهرة الدولية. وبمشاركة هذا العدد الكبير من المشاركين وبحضور كل وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة لتغطية هذا الحدث الذي يأتي مصادفا للذكرى 27 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ولهذا سيكون هذا الحدث مناسبة كبيرة للمزيد من التضامن والمساعدة التي تحظى بها قضية شعبنا العديد. Amigos del pueblo saharaui, os damos la bienvenida. Madrid Charter Group son alemanes en flaco. Ya, pero es que hay otro Charter Group, son los cachondos. Y luego de 17:30 a 18:30. Es una idea de marcarlo. Este marcalo, en este, que son los americanos. Otros, saharaui. Americanos y otros. Y ya me doy cuenta que hemos hecho un error, que aquí debería estar la información en saharaui, tío. O sea, tanta historia y no están ellos. Hace falta una bandera saharaui y ponerla allí con toda la información. When we started the race, we wanted to make sure that the race went between the three refugee camps. So the reason that we ran it over the area that we did was to symbolically show people that living in the desert can be very difficult, and that this marathon was not intended to be the hardest marathon. It just turned out to be that because of where it is and the conditions and the circumstances. So it is, everybody who runs this marathon says it's very, very difficult. No. Otra vez. Negro arriba, primero. Así es cuando... Ahora mismo la bandera es así. Cuando sean independientes, colocarán de la otra manera, pero ahora es negra. ¿Cómo es? Es negro arriba. Negro arriba. ¿Ves? Como te lo he dicho, yo que es negro arriba. Es igual que la Palestina, ¿no? No. Palestina es aquí. Palestina es así. Y saharaui, negro arriba. Un dos, vec. Con palestinense. Palestina está aquí. ¿Y cuando se consiga la independencia, al revés? Sí, sí. La independencia sí aquí. Así. Y ahora hay que colocarla de otra manera. Un momento hasta aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues a ver si le das la vuelta rápido. It's not a well-known problem. You know, there is no war here. There is no conflict. So there is no people dying. There is no media. So a lot of media are coming now just for the marathon. You know, our primary objective of the marathon is to bring media to so people can see what's going on here. Otherwise, no one comes here. Que estamos en las condiciones más adversas del planeta, y en el desierto, un desierto cruel, que es la Jamada Argelina, donde no hay vida, donde no hay nada, donde hemos implantado los campamentos de refugiados saharauis, y estamos en condiciones precarias, donde hay necesidad de todo. Da pena ver todo, niños, mujeres, ancianos, enfermos, pues en un estado así, viviendo tan en mala situación, pues eso, básica de la vida. خلاقة وسط العيون المنطقة اللي محتلينها المقاربة الله كثير ليلو 27 سنة وانا وانت وسط الحمادة دفت منزل الماراثون نزل اول منزل القضية الوطنية نشر القضية الوطنية داخل
المنظمة الرياضية الأولمبيات اللي في مساي، وثانيا نجري صحتي أنا، نجري من صحتي أنا بصيرتي كمواطنة صحراوية. نجري من سنة الصحراء كاملة في الأولمبيات، بس عندهم سنة رياضية اسمها كذا في الأولمبيات العالمية. هذا هو نجري بس ثلاث كسر مواطنة صحراوية، يعني نجاح. الماراثون سيت قرية رياضة من الرياضيات يعني من أحسن من الرياضيات من أحسن الرياضة في العالم. Espero conocer esto directamente, como creo que lo voy a hacer al poder estar conviviendo pues directamente con una familia. Hacer deporte un poquillo y bueno, correr todo lo que pueda después pues, en la prueba que me he apuntado yo, lo que es concretamente la maratón. Y eso un poco. Yo creo que sea lo que sea, los objetivos se van a cumplir aquí. Porque bueno, en media hora que llevamos aquí pues ya vemos que... Que esto es un ambiente estupendo. Zoira. Zoira. Zaira. Corín. 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 Que ahora mismo han cambiado de nombre. Mira qué bonitos. Gracias. Yo que soy una persona que de pequeño siempre oía el batir de las olas. Y me despertaba con el mar, estaba todo el día jugando al mar. Ahora llevo casi 27 años aquí en el desierto sin haber visto el mar. Sí. Seguimos en el exilio, pues seremos siempre como ese huésped que pues viene, sí, hoy está un año, dos, tres, y acá prácticamente es un ciudadano más, pero siempre él se sentirá que es, pues es un huésped. ¿Por qué? Porque no está en su tierra. The actual international situation, you know, all around the world, that can distract the humanitarian aids from the Sahrawi to other areas of the world like Afghanistan or now in the close future Iraq. So I would like to foresee a better future for them in the short time, but I don't really see it. So I think that we should do our best to help them here to develop better structures like hospitals and all this kind of stuff to have a better life here in the camps for the future. And then of course to work in a political way to help them to come back to their own country and to have back the Western Sahara, because this is Algeria. Estamos en la Jamada Argelina, que es el territorio más inhóspito del planeta, y aquí no es fácil producir ni comerciar, ¿no? Además, tienen una cesión administrativa del territorio, no pueden ni deben políticamente crear infraestructuras fijas, porque siempre se está pensando en un retorno al país, ¿no? Y el problema es que 27 años de ayuda, la ayuda existe lo que se llama el cansancio de la ayuda, ¿no? Y los financiadores se van cansando, los pueblos se van cansando, hay otros temas internacionales que igual están más en prensa que este, y eso hace que corra peligro muchas veces el mantenimiento de la ayuda y también sea utilizado como arma política por Marruecos o por gobiernos como Francia o Alemania. Yo no sé por qué tiene que ser la cosa tan complicada y no resolverla de una vez. ¿Por qué darle tanta vuelta a la cosa? Y
es dejar a los saharauis siempre en mala posición, porque los saharauis siempre tienen que sufrirse las calamidades de la vida. Alguien tiene que tocarle alguna vez. La hemos sufrido con los españoles, con los marroquíes, con todo el que viene tenemos que sufrir nosotros las calamidades. Ah, espera, te presento a un corredor saharaui, Abdullah Salamán. Muy bien. Él ha corrido ya dos maratones. I think all the desert marathons are very, very strong. They are at first strong because it is most time very hot and very dry. A distance like a marathon to run in the desert have a lot of risks by food, by exhaustion, and by the sun burning, by a lot of problems. Yo llevo todo mi documento, el pasaporte y demás, aquí siempre para que no se pierda. Entonces con esto y así corriendo me entraba aire en la boca, en la nariz, en los oídos, increíble. Pero no os podéis saberlo a cabo de dos minutos del siroco, lo desagradable que es todo los oídos, la nariz y demás. رجع تقريبا الى مربي الدوله الصحراويه الناس المختاره جبل الشبيكة الساقط حمودي الدهب. كبرت في حضان الثوره، امي وابويا قليلين من قط لقيتهم تقريبا. ابويا راه هنا تيح في ولايه توسل، تمت علي هاي المرحله لا في الثوره، لا نقرا عن طريق الثوره. نزلت السلاح 81 دخلت مقاتل جيش تحرير الشعبي الصحراوي، تبيت مقاتل جيش الشعبي الصحراوي. ترى يوم بوي وامي قاعد ما وعيت عليهم ولا بوي وامي لا صورت ولا ابو الحمد الثاني. Je m'appelle Mohamed Fouzi, je suis un prisonnier marocain. J'ai passé 24 années en prison ici. Aujourd'hui, on va signer le patrimoine à notre pays, au Maroc. Thank you.
Esto, por ejemplo, es de fabricación española, de Markina. Este es ruso, francés. Todo esto es material incautado al ejército marroquí durante la guerra, por el ejército saharaui. Si tú coges ahora a un grupo de personas y lo encierras en un sitio y lo mantienes en activo, ¿qué le va a pasar a ese sitio? ¿Qué le va a pasar a ese sitio? Pues algo pasará ahí. Ahí no puede haber, no puede quedarse tranquilo mucho tiempo. لاهي نمشي مع مخطط السلام كيف قلنا عنا نحن مشينا مع في البداية مع مخطط السلام ونبغى لا السلام غير مولي منين يعود ما فيه سلام ولا في ذا نحن عندنا روسنا ولا ينحروها ونبدأوا الحرب ولا يعني نجيبوها بعض يعني بفهم أسلحتنا ونتدخلوا ونقبضوا ونتم ونشطوهم لين نعودوا مغبرة كاملين يعودوا الصحراويين يقولوا مغبرة كانت هون للصحراويين والله تحرر الصحراء. وكان نادي المغرب العربي هذا، المغرب العربي شنو هو؟ بالفم. هذا ما هو مغرب عربي. مغرب عربي مشى بقية تبزمرها. This situation is bad because it's protracted for 25 years. So we can't find the solution now to say just people Sahrawi come back, Morocco go away. It's impossible, like in Israel and Palestine. We have to find a peaceful solution to the conflict, allow Sahrawi to come back to their country, maybe share it with Moroccan, but have their complete autonomy. اللي تكالبت عليها ياسر من الشركات الأمريكية، شركات الفرنسية، شركات البريطانية، يعني بقات بورة طمع للدول الثانية، وهذا مولي زمن التالي عاد المغرب قاعد تبيدع. Es un territorio que tiene que estar administrado por las Naciones Unidas, un territorio en conflicto. Y de pronto aparecen cuatro personas y empiezan a meterse en lo que es el destino de todo un pueblo. Un pueblo que lleva luchando 27 años y de pronto ven que hay personas que les importa un bledo esto. Así que...
jump again. Slow. Not too fast. Yes. وشنو تنتظر اليوم من هذه المرحله اللي تبدا اليوم؟ كان شنو طموحك انت؟ كان تجي الاول؟ طموحي انا قاعد بالنسبه للصحراوي كان يكون هم يجي الاول. متحضر لهذا؟ متحضر لهذا الشيء ما متحضر له. يلا بعده نجم. Descansado un poco y luego has intentado. Pero es muy doloroso, ¿no? الشعب الصحراوي كان هم اللي تحمل هذه الارض سكنها عدل منها معجزه في التاريخ من 1976 سكن هنا عدل معجزه من التاريخ انه سكن هذه الارض جعل فيها الخير مثلا انه جاب لها الخير. Soy médico general en Smara. Estudié en Cuba 14 años. Me gradué en 2000 y empecé a trabajar en nuestro hospital hace más o menos un año y seis meses. Decidí ser médico porque primero me gustaba salvar vida, ver vida nacer y además sé que mi pueblo no necesita porque es como todo el mundo sabe que somos un pueblo refugiado, necesita muchos de todos los personales y principalmente los médicos. ¿Quién me diga algunas palabras que tengan esta letra? ¿Palabras que tengan la letra che? ¿Tú? Chara. Chara. Cochillo. 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 Muy bien. Chicle. Chicle. Sí. Hubo una comisión de oftalmología un día aquí y yo no sabía de que el viejo sabía hablar el español, el castellano, y estaban parados aquí
Y al momento empezó a la española a retratar las dunas. Dice, ay, qué bonitas, que no sé qué. Dice él, así se levantó, dice, sí, pero no es para vivir. Dice ella, sí, sí, se quedó apenada. Dice ella, sí, sí, yo sé que no es para vivir. Y él le responde, solo nosotros podemos vivir como que somos fuertes. Este es un pequeño centro de educación especial de niños con deficiencia mental. Es la primera experiencia a nivel internacional en un campamento de refugiados que se vive a base de ayuda humanitaria. Esto es un lujo, porque hay países en el tercer mundo que llevan más de 20 años independientes y todavía no han hecho esta acción. Hay niños hemipléjicos o motóricos, se va en la calle y cada vez estorba a alguien y le da un bofetón porque no sabe que son deficientes. Nuestro deber es decirle no. Cuando encuentras un obstáculo, has de saber valerte por ti mismo y no tienes que estarte apoyado ni por Castro ni por nadie. Y tienes que saber los obstáculos que tienen en esta vida. Pueden ser personas, pueden ser cosas, puede ser de este tamaño, puede ser de este color, puede ser de todo. Esto lo hago yo y tú tienes que hacerlo porque yo y tú somos iguales. Y tienes que recalcar a esta niña para que son destrezas básicas, para que el niño no siente esa marginación. Soy un pastor de cabras. Desde el año 1974, hice la revolución. He metido mis narices en muchos libros y muchas teorías. He tenido mucho contacto con muchas procedencias, españolas, italianas, francesas, americanas. Y desde ahí aprendí que sí, que no hay ninguna diferencia entre ser humano, todo es igual. Y hemos llegado a este nivel. Lo que pretendo es la educación, la integración y la autonomía. El pueblo saharaui es un pueblo que ha logrado mucho en estos años de exilio. Pues se han logrado mucho, muchísimo. Se ha formado una nación a partir de cero, pero lo que es cero, se ha formado una nación en una situación muy difícil. Me dice, Maile, ya que eres mayor, tienes que casarte, tener tus hijos, parir, ya que eres joven, pero si te atrasas los años, ya se te pone más difícil. Y eso le estaba diciendo yo, mamá, escúchame, nosotros somos de diferentes generaciones, tu generación no estaban estudiando, estaban nada más detrás de los ganados y así, pero ya es, ahora es otra temporada, otro tiempo, ya las muchachas no paren muchos hijos, debemos estudiar para el futuro y así para mantener, por lo menos yo tengo la idea de tener dos niñas nada más. Hay un montón de gente joven que se ha formado fuera y que ahora es cuando están regresando, es gente casi que ha nacido aquí, que con 12 años ha marchado a Cuba o a Rusia o a Libia o a España, principalmente a estudiar una carrera, y que han estado desde los 12 años hasta los 23 estudiando una carrera, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Y con 20, a los 23 años regresan aquí y se encuentran en este panorama. Entonces, si por ejemplo has estudiado medicina, pues puedes trabajar en el hospital casi sin sueldo, pero si eres ingeniero de telecomunicaciones o no sé, una carrera que aquí no puede, ingeniero de caminos, no sé, algo que no puede tener salida, te ves metido en tu jaima con 23 años con una
carrera después de haber vivido fuera toda la etapa de formación personal más importante, y eso está creando muchos problemas, ¿no?, para dar salida a esa juventud que pueda trabajar. Hay un muro de 2.000 kilómetros que separa Sáhara del norte a sur, donde hay casi 120.000 soldados marroquíes, y el Sáhara está separado. El muro es lo que le impide que las personas vayan a ver pues a otras personas o vayan a hacer su viaje. Nosotros no luchamos solamente contra la invasión marroquí, luchamos también contra un muro que nos separa, que separa al mismo pueblo saharaui, y que separa una parte del territorio de otra, que separa las familias, hijos de padres y de madres, que están en una parte y los otros en otra parte, hermanos. Entonces es difícil encontrar una familia saharaui que no tenga alguien en la otra parte. En este caso es una mujer, llega desde, yendo en línea recta desde aquí hacia el este, hacia el oeste, son unos 100 o 200 kilómetros, pero como lo ha hecho ella, viene a ser unos 2.000 kilómetros, porque ha hecho casi una vuelta en circunferencia de por lo menos de 340 o 320 grados. Cada día ves pues gente salir de los campamentos para encontrarse con su familia. Qué pena, ¿verdad? Que no se pueden encontrar dos personas porque los estados no quieren que se encuentren.
ya como si fueran alfileres que te fueran clavando. Pero es normal, esto es lo que pasa aquí. Imagínate 27 años viviendo así. Si no, habría que arreglar este problema. Por mucho minuso y por mucho follón que haya en Irak, Naciones Unidas debía aprender algo, ¿no? Mira, mira, yo he vivido otros cuatro. Mira, que se les ve, parecen puntos. Mira, 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 mira. Estuve yo en la guerra de 6 años, desde el inicio de la guerra hasta el 91, cuando se llegó el acuerdo entre el Frente Polisario y Marruecos a través de Naciones Unidas para decretar el alto el fuego. Y ahí ya empezó otra etapa, que era la de no paz y no guerra. Ya es hora de que se decida después. Han dicho en el 91... pues un alto el fuego para solucionar el problema del Sahara. Que ha habido un alto fuego, pero ¿qué ha habido? No ha habido ninguna solución. Lo que se ha hecho es que, pues eso, estropear lo que se está haciendo. A mi juicio, la ONU ahora está intentando no cumplir sus propias resoluciones. Porque una de las resoluciones es la del referéndum. Y a otra, la ONU ahora, a través de James Baker, está buscando otras salidas al conflicto, otra solución. Y eso es algo que el pueblo saharaui no acepta. Marruecos ha hecho varios intentos para que ese referéndum no tenga lugar. Y ha intentado incluir en las listas de los votantes a marroquíes traídos del propio Marruecos bajo pretexto que son originarios del territorio. Se les traía a los marroquíes, se les inculcaba las costumbres de los saharauis, los nombres, la situación geográfica, cada punto del Sahara Occidental. Y entonces le decían a uno, tú tienes que pasar a llamarte fulano, hijo de mengano. اسمي محمد واللي فضلي واللي الباشير
اسم البلد اللي خالق فيه وتاريخ خلاقته. تخلقت في 23/3/62 في سمارة. منين عشت طفولتك؟ عشت الطفولة ديالي في العين البيضاء. Actualmente se estima que el número de los marroquíes representa el 70% de la población. Y para dar una cifra únicamente de lo que es el ejército marroquí, se estima su número en los territorios ocupados a 160.000 personas. La lista provisional de Naciones Unidas se estima el número de 86.000 personas, lo que evidencia que hay una mayoría absoluta de marroquíes en los territorios ocupados. I hope that the United Nations will continue to start to stay here, the MINURSO project, the mission, the United Nations mission, will continue to stay here, because otherwise I'm scared that they can really think to take back to arms, but they can. I don't think they are able to do anything against Morocco, so it would be, you can imagine. Thank you.
Se nota muchísimo, lo cual es normal, el desencanto, no sé cuál es la palabra adecuada, ¿no?, de la gente. O sea, aquí venías hace 3 años y todavía antes del 98, la gente, cuando todavía estaba esperanzada en que se celebrara el referéndum, el espíritu de trabajo que había y de esfuerzo va bajando, ¿no? Va bajando porque es normal, porque no se ve una salida ni inmediata ni siquiera a medio plazo. Siempre queda el vacío, siempre queda la espera, a ver hasta cuándo estamos esperando a que otros resuelvan el problema del Sahara. La mejor manera para resolver el problema nuestro, pues es derramar sangre. Sabemos perfectamente que la guerra no beneficia a ningún pueblo, por muy numeroso que sea, pero es también quizá una de las vías más eficaces para lograr un objetivo determinado, como en este caso, lograr la tierra. Si no hay referéndum, nosotros volveremos a retomar las armas, volveremos a la guerra, porque nosotros estamos luchando por nuestra libertad, por nuestro territorio, y hemos demostrado a todo el mundo que somos gente de paz, porque hemos intentado y hemos puesto nuestra suerte, la de todo nuestro pueblo, en manos de Naciones Unidas, y lamentablemente Naciones Unidas no ha hecho nada. No deberíamos ni parar el fuego, porque si ellos no entendieron políticamente o charlando, no van a entender. Si no es por la guerra, charlando mucho menos, ¿me entiendes? Y están inventando proyectos de que si tenemos que incorporarnos a, o nos dividen o algo. Yo por lo menos no estoy con esa idea. Debemos empezar de nuevo. Si no están de acuerdo a darnos nuestra tierra con la buena, tenemos que empezar la guerra ya. I don't think that fighting is a solution to this situation. It is definitely not a solution. But I can understand them. I can fully understand them. It would be my same sensation if I've been living here for 12 years, doing nothing and just waiting for United Nations to solve my problems. And this problem, I'm still stuck here after 12 years. I waited for 12 years to come back because the United Nations said to me, we'll find a solution. But it seems there is no solution in short times. They are just postponing of 2 months, 3 months, 4 months, giving time. Cualquier saharaui, donde quiera que vaya, siempre se sentirá saharaui. Y siempre querrá que el Sahara sea libre.
Este pedazo es mío, aunque sea feo, aunque sea bonito, tengo que aceptarlo. Ese es lo que me dejaron mis abuelos. Tengo que aceptarlo, tengo que transformar, si se puede transformar, si no. Me alegro, por lo menos estar en algo que es tuyo. Yo cuando vuelva a Sahara Occidental y a mi pueblo donde he vivido, lo primero que haría es irme al mar, es irme a la ría de Villa Cisneros, la ex Villa Cisneros de Dagla, y tocar esa arena y ese mar y esa espuma que hay después de tanto tiempo, y poder recordar también que hay muchos amigos míos que no pueden hacer esto que he podido hacerlo. El pueblo saharaui, pues eso, es un pueblo que está ahí, está pues sufriendo todas las necesidades primarias de la vida, sin luz y sin agua, y así 20 años, 30 años, es mucho tiempo.